¿Sabías que llevamos ya 11 años al aire? Seguimos creciendo junto a ustedes. Trabajamos día y noche sin pausa para mantenerte siempre al día con la información más cool. ¿Eres artista y quieres salir en nuestro programa como invitado? Escríbenos ya mismo en cualquiera de nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia. Conéctate con las repeticiones de Zona Joven Colombia todos los martes y jueves a partir de las 5 p.m. por el canal 22 CNC y por la aplicación CNC+. ¿Quieres incrementar tus ventas y mostrar tus productos o servicios? Pauta con Zona Joven, verás resultados al instante y visibilizamos tu marca con una apuesta de marketing que se ajusta a lo que buscas. Ponte en contacto con nosotros a través de este correo. Participa todos los sábados con el tema del día. Escríbenos al WhatsApp que aparece en pantalla y tus mensajes saldrán al aire en el programa en vivo. Zona Joven Colombia, siempre conectados contigo. Todo nuestro contenido lo encuentras en un solo lugar. Ingresa a nuestro portal web www.zonajovencolombia.com, el portal que te mantendrá actualizado de todo lo que ocurre en el mundo. No te pierdas Zona Joven Colombia todos los sábados a partir de las 4 p.m. por el canal 22 CNC, la aplicación CNC Plus y Facebook Live de Zona Joven Colombia. Es apto para todo tipo de público. Inicia Zona Joven Colombia. Hola, hola Zoners, nuevamente estamos aquí en su programa favorito llamado Zona Joven Colombia. Este programa que les habla de cultura, de deporte, de gastronomía, de películas y muchísimo, muchísimo más. Es un placer estarlos acompañando a todos ustedes, las personas que nos sintonizan a través del canal CNC, de Eurolatina Televisión, de la aplicación CNC Max y por supuesto de Facebook Live. Es un gusto acompañarlos en este día. Hoy traemos invitados y notas súper, súper geniales que ustedes no se pueden perder. Y también tenemos invitados e invitadas que van a estar aquí acompañándonos en nuestro set en vivo, trayéndole a todos ustedes la mejor información a través de el canal CNC Eurolatina y por todas las plataformas digitales. Antes de comenzar, quiero saludar a mi compañera, a la mamacita de Nicole Román. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, mi hermoso Eric. Hola, hola a todos mis Zoners. Qué chévere que ustedes ya se estén conectando ahí con este, su programa favorito de todos los sábados, en donde, así como Eric lo dijo, traemos muchísima música, información, entretenimiento, mejor dicho, el programa para rato, para que ustedes de ya se acomode, para que pase a gusto este fin de semana. Llevamos más de 11 años transmitiendo la mejor información, no solo para Colombia, sino para todo el mundo, porque les contamos que, incluso en algunos casos, Nicole, nos superan los seguidores, hay veces hasta de México, que el mismo total, Colombia, imagínate. Total, eso pasa mucho, Eric. Ya somos un programa que no solamente radica aquí en Colombia, sino también en todos sus alrededores, en el mundo, en diferentes países. Y qué chévere que usted, que nos está viendo desde las diferentes plataformas, esté ahí conectadito con todos nosotros.
Tenemos más de 200,000 seguidores en todas las plataformas digitales, seguimos creciendo, seguimos cumpliendo años, ya llevamos más de 11 años y bueno, vamos por muchos años más. Pero Nicole, antes de lanzar la primera nota, quiero que desde ya las personas que están conectadas participen con el tema del día. Pues les contamos, para que nos escriban ya mismo, cojan su celular si están desde el computador y nos comenten cuál poder les gustaría tener y por qué, en qué utilizaría ese poder. Así que Nicole, te invito a que vayas pensando, claro, para que sí, ahorita más ratico participemos y les digamos a todos los owners cuál es ese poder que nosotros queremos tener y cómo lo utilizaríamos. Exactamente, Eri. La invitación es para que todos nuestros owners desde ya se vayan conectando a través de la transmisión que tenemos en Facebook y nos comente cuál es ese superpoder que a ustedes les gustaría tener y también para qué, en qué lo utilizaría. Coméntenos que los vamos a estar leyendo. Antes de que ya pase nuestra primera invitada aquí en Zona Joven, vamos a ver una nota, Nicole, y quiero, dale, que tú nos hables un poco sobre esta nota. ¿Con cuál comenzamos? Bueno, Eric, nos vamos con una nota que está definitivamente llena de mucho arte, de mucha cultura, porque se trata de nada más y nada menos que el lanzamiento del nuevo libro de Edna Liliana. A propósito, ella fue presentadora del canal RCN y también interpretó la voz de un personaje maravillosísimo de Encanto. Ella nos trae el lanzamiento de su nuevo libro, El racismo y yo. Es un libro lleno de muchísima arte, de muchísima poesía. Dice: la poesía es arte y el arte es para todos. Esta nota la hizo Diego. Así que, ¿qué tal si le decimos a todos nuestros owners que vamos a ver esta nota cargada de muchísimo entretenimiento? Claro que sí, de una vez veamos la nota aquí en Zona Joven Colombia. ¡Hey, Zoners! Me encanta venir a espacios maravillosos como el que estoy en estos momentos y estoy en la Biblioteca Departamental de la Ciudad de Cali porque hoy una gran mujer lideresa de la comunidad afro está presentando su maravilloso libro, El racismo y yo. Así que si quieres conocer más de esto, quédate en esto que es Zona Joven Colombia. Pues me encuentro con Edna Liliana Valencia, una lideresa, una mujer que ha inspirado a todas las personas de la comunidad afrodescendiente en Colombia. Hoy está en presentación de su libro, El racismo y yo. Hola Edna, un placer tenerte en las cámaras de Zona Joven Colombia. Bueno, yo feliz de estar acá hablando de nuevo con ustedes. De verdad que la gente joven del Pacífico es mi mayor inspiración, así que este libro es para ustedes. Bueno, entremos en materia a hablar un poco acerca de tu libro, El racismo y yo. ¿Por qué El racismo y yo? Bueno, era una forma de uno hablar de un tema que Colombia ha querido siempre evadir, poner debajo del tapete, que se llama racismo. La gente piensa que se trata de clasismo, de discriminación, de bullying, pero cuando se habla de racismo es una discusión que siempre se ha querido dejar de lado. Así que yo quería ponerla sobre la mesa desde mi experiencia personal, pero se llama El racismo y yo. Pero no es El racismo y yo, Edna Liliana Valencia. Es El racismo y yo, cada colombiano, colombiana, colombiane, cada persona que ha estado en contacto con estos estereotipos tan destructivos. Y bueno, yo pienso que es un debate que Colombia necesita darse para mejorar como sociedad. Además de que tu libro no es como una lectura como tal, es lleno de poesía. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Bueno, primero que todo por plantear un estilo narrativo particular. Yo claramente quiero tener mi sello como escritora y digamos que ya que tengo la habilidad del periodismo, la habilidad de la narrativa y también la habilidad de la poesía, quise como darle juego a todo eso. Hay entrevistas, artículos, poemas, digamos que parte de mi historia de vida y todo eso se conjuga ahí para, digamos, que no sea un libro como todos los demás. No sé si es mejor o peor, pero es un libro que yo lo he planteado así. Se puede leer por un lado todos los poemas y luego la historia, o se puede leer solo la historia y luego los poemas, o se puede leer todo de corrido porque los poemas combinan con la historia, así que pienso que es una combinación que va a ser muy exitosa. ¿Qué más viene para Edna Liliana con el libro El racismo y yo y qué más libros vienen? Bueno, pues yo pienso seguir escribiendo mucha poesía, seguir escribiendo mucha narrativa, así que, bueno, columnas, digamos que esto de la literatura me está gustando mucho, esta faceta de escritora me está gustando mucho, pero lo que sí es que en nuevos proyectos también estoy próximamente abriré en Cali, junto con mi esposo y mi socia, un centro de identidad y estética, con un salón de belleza, pero también con un espacio para librería, conversatorios, cineforos, así que muy pronto les estaré dando más noticias y también viene mi podcast, así que todavía faltan muchos lanzamientos más. Bueno, ¿cómo aparece Edna Liliana en redes sociales y cómo pueden conseguir tu libro? Bueno, mi libro lo encuentran en todas las tiendas Panamericana
y librería nacional del país. Aquí en Cali es muy fácil conseguirlo. Si está en una ciudad distinta, digamos a las ciudades principales, pueden comprarlo también en buscalibre.com o en la tienda virtual del tiempo. También en mi tienda personal, Vive Tu Pelo Afro. Y en mi, pues en mis redes, si ustedes me escriben, pues también con muchísimo gusto se les hago el envío. O si no, pues directamente en mis eventos como este, donde hacemos con dedicatoria y todo. Así que bueno, en mis redes me pueden encontrar en Instagram, @ernaliliana_, y ahí les doy toda la información. Y un mensajito para todos los soners que se están viendo. Bueno, chicos, chicas, chiques, el poder es nuestro, el cambio es necesario. Vamos con toda por un país mejor. No tengan miedo de decir lo que piensan, no tengan miedo de escribir, de presentar noticias, de cumplir sus sueños, de cantar esa canción, de enamorarse, de desilusionarse, no importa. De verdad que decir, la juventud para mí es el estado natural de la vida. Para mí nadie es viejo. Para mí nadie es demasiado joven, para mí digamos que la edad es un concepto un poco impuesto por el mundo occidental, así que vivan y sencillamente sean felices siendo lo que son. Muchísimas gracias. A ustedes por el espacio. Como lo dice Edna Liliana, no es tu color, no es tu cabello, no eres tú. Es el racismo que ha encasillado a todo mundo y hace hacerte cosas que no deberías. Quiérete, ámate y sé libre y exprésate como desees. Por eso en este momento me despido y quiero invitarte a que sigas todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia y estés conectado con cosas maravillosas como esta. Chao, chao. Muchísimas gracias, Diego, por esta excelente nota. Continuando con mucha más información y como lo prometido es deuda, tenemos a nuestra primera invitada y es la alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán González. Bienvenida aquí al set de Zona Joven Colombia. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para ti, Eric, y para Nicole. Muy contenta de estar en este programa. Hace rato no venía. Y bueno, un saludo a todos los de producción que hoy nos acompañan y que pues yo siento que como o que me hacen falta varios de los que siempre han estado. Siento que el equipo también está muy grande hoy, ¿no? Claro que sí, año tras año hacemos casting, hemos aumentado, algunos pues siguen como corresponsales en el exterior que se han ido pues a seguir sus sueños, pero aquí seguimos también gran parte del equipo de esta familia de Soners trayendo pues y sacando adelante este programa. Alcaldesa, Zona Joven siempre está mostrando lo positivo, no solo de Santander, sino del Cauca, Colombia y el mundo entero. Y por eso hoy está usted aquí como invitada, porque queremos que hablemos sobre dos temas y una invitación que nos va a contar el día de hoy. Comencemos con el café, porque aquí en el Cauca el café está transformando vidas. Bueno, primero, el norte del Cauca es de cada 100 toneladas de café que se producen en el departamento del Cauca, 40 se producen en el norte del Cauca. En el norte del Cauca tenemos 22.000 familias cafeteras y Santander es el segundo municipio después de Caldono con más familias cafeteras. Nosotros tenemos casi 4.000 familias en el municipio. Y el café produce en nuestro municipio, pero además mueve la economía, 51.000 millones de pesos. Y hoy el municipio tiene un rezago porque ha venido trabajando sobre el café, sobre la vida cotidiana, pero ya el mundo evolucionó. El café colombiano ya tiene una marca de origen. Adicionalmente, hoy la mayoría quiere o está trabajando en hacer cafés especiales y nosotros hoy estamos haciendo una inversión muy importante para que el café quilichaueño sea de los mejores café del mundo. Y así va a ser. Y aparte de que estamos aportándole a todas esas familias campesinas, cafeteras que se encuentran en Santander de Quilichao y en todo el norte del Cauca. Bueno, estamos haciendo varios proyectos. El primero, USAID es un aliado estratégico, la federación es un aliado estratégico. Entonces hicimos un proceso de formación, hoy 100 jóvenes quilichagüeños tienen un curso pre-Q, es decir, ya son baristas, son catadores, para poder mejorar toda la formación acerca del café. Lo segundo, con un proyecto de alianzas productivas se mejoró infraestructura de vías en algunas zonas cafeteras, ejemplo, alcantarillas en la vía de San Isidro. Y también estamos trabajando el proyecto, que es la inversión es municipal, pero se construyó entre todos, con un alto componente de participación comunitaria, y es primero, vamos a renovar más o menos 700.000 arbolitos de café en nuestro municipio para que
tenga mejor producción, tenga mejor rendimiento y de mejores ingresos para la familia. Dos, vamos a mejorar infraestructura cafetera, beneficiaderos y secaderos. ¿Por qué? Porque a mejor beneficio y mejor secado, mejor calidad del café. Tres, estamos trabajando un tema de cafés especiales. Llevamos, bueno, este año trabajando. Ayer colocamos nuestros dos primeros lotes de café en un concurso en Popayán. Estuvieron, la tasa debe ser por encima de 85, estos cafeteros estuvieron por encima del 85 y les pagaron un premio, un precio diferencial en el café. Hoy les entregamos ese dinero y eso quiere decir que mejora su ingreso respecto a los demás y esperamos que ese café, ahora que haya premio, pues tengan un mejor premio. Y adicionalmente estamos haciendo escuelas, fincas, escuelas, como en fincas hacemos mejores mecanismos de producción. Y bueno, vamos a participar en ferias, nuestra gente va para Montenegro, Quindío, después vamos para Medellín y desde allí para cualquier lugar del mundo porque nuestros cafeteros van a llevar a mostrar su café, a presentarlo a café, a compradores internacionales y vamos a posicionarlo de esta manera. Y lo siguiente que queremos hacer es realmente sacar adelante algo que para nosotros es muy importante y es que nuestros cafeteros aprendan a vender café. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir y vender el bulto del café y la otra es, por ejemplo, en estos días alguien nos decía, mire, mi café tiene una tasa buena, me lo tienen que pagar diferencial. Y eso nos genera un muy buen movimiento económico en el municipio y para todo el municipio, el urbano y el rural, genera un desarrollo económico fundamental. Entonces aquí, Quilichao sabe a café y está trabajando para posicionar su café como de los mejores café en el mundo. Así va a ser, como lo dije al comienzo, el café está transformando vidas. Ahora, otro tema importante que tenemos que tocar aquí en Zona Joven Colombia es pactos. Bueno, pactos es una estrategia de rehabilitación comunitaria que quiere reconstruir el tejido social, que requiere reconstruir espacios colectivos de encuentro y de participación social y que adicionalmente quiere generar estrategias de mediano y de largo plazo que generen un impacto en la violencia de manera sostenible en nuestro municipio. ¿Alguna de las actividades que se han hecho dentro del programa Pactos, cuáles son? O sea, hemos estado mostrando todo a través de redes sociales, pero aprovechemos que estamos aquí en vivo para que hablemos sobre esas actividades que se han realizado. Bueno, primero Pactos es urbano y rural. En lo urbano ya priorizamos por venir Betania. Estamos mirando cómo empezamos también a trabajar desde la zona de Nariño para poder hacer toda la zona marginal. Lo segundo, estamos en zona rural. Estamos trabajando en El Turco y estamos en una alianza con OIM y estamos trabajando en la zona de San Isidro con Abdiboca. Entonces, en esta estrategia no solamente trabajamos los planes de acción territorial que se adaptan a cada territorio, por ejemplo, en El Turco estamos trabajando rutas de turismo, en San Isidro estamos trabajando proyectos y emprendimientos juveniles y en El Porvenir, por ejemplo, hicimos un proyecto muy lindo que se llama Casa Pintada. Y, por ejemplo, una de las cosas que se mide es la solidaridad. Entonces, el municipio junto con Blumon entregamos insumos, ¿qué insumos? Cemento, bueno, para repellar. Después pintamos de blanco y vino una mujer que se llama Vicky Fadul y le enseñó a nuestra gente la simbología del color, cuál es su sentimiento de acuerdo a lo que se siente, pinte su casa, pero además también les enseñó a hacer rodillos de diferentes colores. Esta estrategia hoy nos invitaron a presentarla en Medellín. Vamos a ir a presentar Pactos en Medellín como una estrategia piloto de país para el cuidado de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero también para todo el tema de convivencia y seguridad ciudadana. Bueno, la verdad es que qué chévere que estas diferentes actividades siempre tengan un impacto positivo para toda nuestra sociedad, además porque vamos a cerrar esta entrevista como debe ser, porque nos trae una super mega invitación. Bueno, un poco tarde, lo vamos a celebrar, pero mañana vamos en el Polideportivo Municipal a celebrar o a hacer un homenaje a nuestras madres.
las esperamos para que la pasen rico, para que disfruten, para que se gocen. Este día vamos a tener serenata, compartir en familia, bailar, bueno, mil cosas. Los esperamos entonces mañana a las 3 de la tarde en el Polideportivo Municipal. Ya saben todos Zoners, los que nos están viendo desde el municipio de Santander de Quilichao, ahí ya tienen la invitación, ahí ya conocieron un poco sobre el café, sobre el programa Pactos, y si ustedes quieren leer muchísimo más y conocer mucho de lo que se está haciendo aquí en la Tierra del Oro, pues visiten la página de la Alcaldía o también la página de Zona Joven Colombia, que ahí les vamos a estar comentando todo lo positivo que pasa aquí en nuestra Tierra del Oro. Alcaldesa, qué placer y qué gusto tenerla aquí en nuestra sede en vivo. Muy contenta de haber podido compartir con ustedes. Hace rato no venía a Zona Joven y siempre me ha gustado mucho. Mi hija hizo parte de Zona Joven y por eso siempre los llevo en el corazón con muchísimo cariño. Y además, la primera vez que empezaron, que evidentemente dos de esas personas que ya empezaron están en España, que son Andrea y Leo, pues ahí los seguimos desde el principio y hoy ellos desde lejos también los acompañan. Por supuesto, así es. Nosotros también la llevamos a usted y por supuesto a Laura y a Esteban en nuestro corazón, que son sus hijos. Un saludo para ellos porque nos pueden ver desde cualquier parte donde se encuentren a través de la aplicación y Facebook Live. Y bueno, ya nos veremos en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Ahora sí, Nicole, ¿con qué continuamos? Bueno, yo les quiero contar a todos ustedes que nuestro super presentador Juan Camilo Sánchez nos hizo una maravillosa entrevista a la niña Salomé Fernández, más conocida como Gaia. Ella es la revolución del rap. Sí, señores, ella es oriunda de Caloto, Cauca, y en esta oportunidad Juan Camilo Sánchez tuvo la grandísima oportunidad de poder entrevistarla para que ella nos cuente un poquito más acerca de esas letras y ese talento tan profundo que ella tiene, así que los invito a todos ustedes para que se conecten desde ya a ver esta maravillosa entrevista. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que el municipio de Caloto, Cauca, es cuna de grandes artistas. Es por eso que hoy tenemos una gran invitada exponente del rap que ha sobresalido con sus letras en este estilo de música. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues no se despeguen de esta entrevista aquí, en Personaje de Oro de Zona Joven Colombia. El rap es un estilo de música caracterizado por una recitación rítmica de las letras que no se cantan. Se presenta en los Estados Unidos a mediados del siglo XX. Es un estilo que a menudo se asocia con la población afroamericana estadounidense, pero hoy trasciende fronteras y culturas. Cambiar de cuento mientras en mi cabeza aún habita tu recuerdo. Gaia, dímelo, Greda. Y pues sí, señores, les presento a Salomé Fernández, más conocida como Gaia. Gaia, bienvenida a las cámaras de Zona Joven. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Salomé, yo quiero que les cuentes a todos nuestros televidentes quién es Gaia. Pues Gaia es una pelada de 16 años que le ha apostado al arte en su manifestación como lo que es la música, que le gusta mostrar en sus letras las cosas de una forma muy diferente. Es muy revolucionaria, es muy antisistema. Uy, esa parte me gusta. Bueno, y yo quiero que le cuentes a nuestros televidentes de dónde nace el nombre Gaia. Pues la primera vez que fui a grabar a Cali a un estudio, terminamos de grabar y el pelado me dijo que íbamos a grabar las pautas, que cuál era mi nombre artístico, y pues yo no tenía. Entonces se me vino a la cabeza Horus, que es uno de mis raperos favoritos, y comencé a buscar nombres de diosas. Entonces busqué y me apareció Gaia y le pregunté al man con el que estaba grabando que sabía de Gaia, que era Gaia. Y me dijo pues que lo que él sabía era que Gaia era el espíritu creador de la tierra. Me tramó mucho y me lo puse. Bueno, y yo creo que no debe ser nada fácil componer. Yo quiero saber de dónde nace también la inspiración para tus letras. Pues eso depende. Muchas veces puede venir de algo que me está pasando a mí, de algún sentimiento que tenga yo. O muchas veces me inspiro en cosas externas, en cosas que veo, en historias que me cuentan, en cosas que están pasando alrededor mío. De verdad, muchas veces creemos que el rap solamente es para los hombres, pero en las últimas décadas, los últimos años, hemos visto grandes exponentes del rap, mujeres. Pues sí, yo creo que ningún género musical tiene género.
Entonces el rap es para todo el mundo, para todo el que le guste. Y la gente pues lo ha recibido bien. Como que acá en el pueblo no había alguien así que escribiera y subiera las letras. Y en el momento en que comencé, la gente como que fue un boom en el pueblo. Y a la gente le empezó y pues me apoya. Bueno, ¿y cuáles son esas personas que consideras más importantes en tu vida que te han ayudado en todo este proceso? Pues, primero yo. No egocentrismo, pero yo creo que uno debe tener claro que lo más importante para uno mismo es uno mismo. Entonces, pues primero yo, después mis papás que me han apoyado mucho, la verdad, mi familia. Y en general las personas que me rodean, que me dan paz. Bueno, yo quiero que también nos cuentes acerca de esa nueva canción, ese nuevo sencillo que acabas de sacar hace poquito. Pues Conexión es un tema diferente a lo que acostumbra subir, es un desamor. Pero tira más para el lado, no de que estoy mal porque terminamos, sino de que gracias a eso encontré paz y estoy tranquila. Entonces, pues el nombre no hace referencia a la conexión que tenía la pareja, sino que hace referencia a que gracias a que ya no estamos juntos, me estoy conectando conmigo misma y estoy encontrando mi paz. Cuando me domina, yo soy fuego quemando, hipotique adrenalina. Tengo vibra fina, mi lealtad es genuina. Huellas como las mías no son fáciles de borrar. Yo no niego el dolor, pero lo aprendí a aceptar. Lástima que conmigo ya no. Gaia, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Yo quiero que le cuentes a nuestros televidentes tus redes sociales para que te sigan y claro, estén pendientes de tu contenido. En Instagram como oficialgaia.24 y en YouTube como oficialgaia. Recuerden que nos pueden seguir también a nosotros en todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, Zoners, tenemos un invitado ya aquí en nuestro set en vivo. Es un deportista que se le mide a practicar algo muy, muy extremo que no cualquiera haría. Y él es Edwin Andrés. Edwin Andrés, bienvenido a Zona Joven Colombia. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Es un placer para mí estar hoy aquí. Y nada, pues vengo a hablarles un poquito del Street Workout, que es una disciplina deportiva. Lamentablemente aquí todavía en Colombia no es catalogada como deporte, sino como tendencia o deportiva más o menos. Yo vengo practicando este deporte alrededor de 4 años, más o menos inicié a la edad de 15, 16 años. ¿Qué les puedo decir? En realidad es como una disciplina bastante extrema, es comparable o semejante con la gimnasia y tiene sus variantes con el parkour. Bueno, sabemos que se trabaja con el peso corporal y que es un entrenamiento, como tú lo dijiste, porque todavía no está catalogado como deporte, pero es un entrenamiento callejero, donde hay que tener mucha fuerza, agilidad, destreza. Háblanos un poco sobre si Nicole quiere practicar calistenia, ¿qué cualidades debe tener Nicole? Bueno, en realidad el deporte de la disciplina es muy versátil, ya que no necesitas como un equipo avanzado, no necesitas estar en un gimnasio como para poder practicarlo. La versatilidad de ejercicios que puedes hacer es muy variada, solamente necesitas en realidad mucha imaginación y más que todo disciplina. Yo diría que más que todo disciplina. Nicole, bueno, Edwin, ¿tiene disciplina? Yo tengo mucha disciplina, entonces espero pronto poder aprender y meterme pues mucho, mucho más a esta disciplina. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Tú también eres líder pionero de un supergrupo que también entrena calistenia. Entonces cuéntanos un poquito más acerca de él y cómo podemos hacer nosotros para poder pertenecer. Ok, bueno, soy líder, pionero y cofundador del grupo Titans Bars. Llevamos alrededor de 3 años, 2 años y medio más o menos que lo fundamos. Nosotros tenemos un pequeño parque para el Niños de Praga y digamos en ese momento
Somos alrededor de 7 atletas que competimos, más o menos hemos ido a algunas competencias, torneos departamentales, municipales, he tenido la oportunidad de estar inclusive en nacionales y ha sido una experiencia muy bacana. Bueno, para poder ser parte del grupo en realidad lo único que necesita es disciplina, o sea, disciplina y ir, o sea, la verdad somos un ambiente muy sano, muy chévere, muy bacano, los pelados están dispuestos a ayudar, enseñar a cualquier persona que vaya. Pero lo que nos ha pasado es que los jóvenes no se animan, o sea, no van o a veces piensan que de pronto no van a poder o nos vamos a reír de ellos o no los vamos a apoyar. Entonces muchas veces ha pasado es que los jóvenes no se animan por pena o por miedo. Bueno, Edwin, cuéntanos también para las personas que están interesadas más o menos cuál es la recomendada para comenzar a ejercer esta disciplina. En realidad se puede comenzar desde muy temprana edad ya que no se trabaja con peso, entonces esto no retrasa nada el crecimiento de los niños, así como tal cual la gimnasia, puedes practicarlo desde los 6, hay etapas, ¿no? Entre 6 a 12, 12 a 16, y esta la puedes practicar inclusive desde los 6 años, diría yo. Lo recomendado es que tengas ya una edad más acorde, alrededor entre los 15 hacia allá, pues como para que seas consciente de lo que estás haciendo y de que es bastante arriesgado lo que haces. Andrés, ¿todos los ejercicios, como vemos en pantalla, se hacen en una barra? Exacto, pues como tal ahí eso es lo que le llamamos movimientos dinámicos o vuelos. La mayoría se hacen en la barra. Normalmente, digamos, el truco que estamos viendo en pantalla se llama 360. O bueno, hay variedad de trucos que podemos hacer como tal. También se hace la utilización de fondos o bases, plataformas, los cuales en eso se realizan los movimientos estáticos. Bueno, estás aquí como invitado porque en Zona Joven Colombia nos gusta como resaltar ese talento joven que se esconde en el municipio, en el departamento, y pues nos pareció genial cuando vimos en redes sociales estos videos porque dijimos, wow, esto no lo hace cualquiera, o sea, esto de verdad hay que tener, como tú lo dijiste, disciplina, destreza, motivación y fascinarle pues todo este mundo deportivo. Entonces, yo te pregunté sobre la barra, es para saber si podías hacernos un ejemplo aquí en vivo, aquí en el piso o algo así, ¿se puede hacer algo? Pues me gustaría hacerlo, pero pues lo que pasa es que en el momento estoy lesionado de la muñeca y te mostraría, pero... Ah, bueno, entonces, ¿qué debemos usar? ¿Qué debemos usar para prevenir una lesión como la que tú tienes? Bueno, lo que pasó es que hace poco me caí de la barra, estaba realizando un truco pues bastante complejo y pues caí, apoyé todo mi cuerpo sobre la barra. Eso es un riesgo y un peligro que soy consciente de eso, pero la idea es... A ver, ¿cómo decirlo? O sea... Volverse a levantar, como sí, cuando, o sea, uno está montando bicicleta. No, porque, sí, claro. O sea, en realidad uno no está suelto de caerse allá o de golpearse. O sea, que yo te diga, tú vas y lo intentas y no te vas a caer, no te vas a golpear, no te vas a raspar o no te vas a arrancar un callo de la mano. Eso es mentira porque eso es algo que se vive constantemente allá. Bueno, en sí, casi todos los deportes tienen cierto nivel de riesgo, así sea de muy mínimo, pero tienen. Lo importante es tener la pasión de hacerlo y, por supuesto, la perseverancia. Edwin, a propósito, queremos preguntarte si tú, antes de practicar la calistenia, ya habías practicado otro deporte o cómo entraste al mundo y cómo te gustó este mundo de la calistenia. Sí, yo desde muy pequeño inicié practicando otros deportes. Pero mi fascinación no fue lo suficiente. Digamos, yo practiqué fútbol cuando estaba muy pequeño, pero en realidad no me concentraba, no tenía la como de futbolista. Practiqué voleibol, baloncesto, natación, ajedrez, cantidad de deportes, pero como que ninguno yo me sentía como tal. Yo conocí la calistenia en un torneo que hubo aquí hace como, sí, alrededor de 3 años. Yo ya venía practicando así como movimiento, cosas sencillas como rutinas básicas, o sea, lo que es como uno dice barras aquí, vulgarmente. Y en ese torneo conocí gente de otros lugares que vino y me abrió las puertas como que, uff, esto es nuevo, esto no lo he visto, quiero intentarlo. Y ahí empezó a nacer como esa pasión mía, como que es algo nuevo, es algo diferente, es algo de que de pronto no solamente yo me interese, sino de pronto otros jóvenes también. Y así pasó. Y actualmente, después de eso, se formó el grupo, y del cual todavía habemos varios atletas que
le seguimos dando duro. Bueno, de parte de todo el equipo de Zona Joven Colombia, felicitaciones Andrés, felicitaciones a todo tu equipo. De verdad esperamos que sigan adelante y esto también es una forma de mostrarle a todas las empresas público y privadas de que la calistenia existe aquí en la Tierra del Oro y que de una u otra forma los puedan apoyar a todos ustedes, ya sea pues prestándoles un espacio adecuado para que puedan hacer este ejercicio, practicar pues esta disciplina de forma segura y en un lugar pues más cómodo. Ahora, para finalizar y despedirnos, Andrés, de todos los Zoners, quiero que les digas a todas las personas que nos están viendo cómo los pueden contactar a ustedes, cómo los siguen en redes sociales, un número de contacto. Bueno, nosotros aparecemos como Titans Bars en Instagram, Titans Bars también en Facebook, y pues mi red personal es Andrés Ante Workout Instagram y Andrés Ante en Facebook. De igual manera, la invitación es para todos los jóvenes, para que aprovechen de una manera más sana y saludable su tiempo o su espacio libre. De igual manera, recibimos jóvenes con toda la actitud, con toda la motivación, y ahí estaremos para ayudarles, explicarles y pues nada, entrarle con duro. Genial, ahí ya entonces tienen toda la invitación, Zoners, para que practiquen o practiquemos Nicole Calistenia. ¿Usted se apunta? Yo me apunto, claro que sí, bueno, podemos aprender de todo un poquito. Nicole, ¿con qué seguimos? Bueno, Eric, queremos contarles a todos ustedes que se viene una nota maravillosa y que tiene algo que ver con lo que Edwin nos estaba comentando, porque Juliet junto con Wilson hicieron una maravillosa nota. En Popayán hay una academia de Atos Senchi, así se llama, que se trata de la defensa personal. Pues un policía retirado quien ejerció el karate por 20 años, ahora junto con su padre decidió crear una academia de defensa personal para enseñarle a todas las personas, hombres y mujeres de Popayán, de que la defensa personal también puede ser catalogada como un deporte. Y lo mejor de esta nota es que se basan más que todo en la defensa personal. Exacto. De mujeres. Así que veamos todos juntos esta grandiosa nota desde la capital caucana con estos dos compañeros de Zona Joven Colombia. Vamos. Hola amigos de Zona Joven, mi nombre es Wilson Ortega de la Ciudad Blanca, Popayán. Hoy junto a Julie les traemos una nota de vital importancia dado el aumento de casos de violencia de género. Así que mujeres, si no sabes cómo reaccionar o defenderte ante una situación de peligro, no te desconectes de esta super nota, porque te traemos una de las grandes técnicas de defensa personal en manos de un gran experto, así que acompáñame. A diferencia de otros tiempos, la defensa personal se ha vuelto elemental hoy en día, ya que es un arte que te proporciona seguridad y habilidades para defenderte con el fin de que te sientas menos vulnerable en este mundo cada vez más amenazante. Y tener conocimiento de estas tácticas para impedir cualquier tipo de agresión o maltrato podrán hacer la diferencia cuando tu integridad es la que está en juego. Es por esto que la defensa personal te ayudará a estar preparada para actuar eficazmente en caso de ser necesario. Al haber practicado antes, te sentirás más segura y podrás tomar el control de la situación. No solo te ayudará a desarrollar un cuerpo tonificado y fuerte, también mejorará tu salud mental, cardiovascular y tu capacidad pulmonar, fortaleciendo tus huesos y ayudándote al funcionamiento de las articulaciones y mejorando tu metabolismo en general. Bueno, la defensa personal es una herramienta que nos sirve a todos, tanto hombres, mujeres, para desarrollar técnicas, habilidades y aprender a conocer nuestro cuerpo. Muchas veces nosotros tenemos o creemos tener limitaciones que simplemente es enfocarse en trabajar en eso y ya. He entrenado ya ahora 20 años karate y artes marciales. Me he dado cuenta de que los límites no existen. Uno simplemente se bloquea. Uno se bloquea y con el entreno, con la dedicación, uno puede romper eso. Las 7 técnicas que a mí me gusta enseñar son pues las básicas. Son la primera, es aprenderse a liberar la mano cuando hay una sujeción por el mismo lado. Entonces levanta como si fuera a leer un libro y ala. La segunda es levantar, alar, o sea, hacer la misma técnica con la mano, pero se le agrega un golpe al mentón. En la tercera se levanta la mano, con la única diferencia es que ya no va a golpear el mentón, sino que va a haber un golpe bajo, que es a la pierna. En una cuarta técnica, que ya es un poquito más avanzada, ya es entrar a la sujeción con el mismo lado. Levanta la mano, hay un golpe hacia las partes nobles y se aplica una llave hacia esa mano que me está cogiendo. ¿Para qué el golpe? Porque a veces hay personas que son más grandes, tienen más fuerza, entonces lo que hace es aflojar, que la otra persona suelte
y me facilite a mí la llave. Una quinta técnica es cuando lo cogen uno con el brazo cruzado, entonces lo que hace es golpear el medio y hacer otra llave diferente. Ya la sexta técnica, que ya es un poco más hacia las peleas de mujeres, cuando las cogen de frente lo que hacen es coger su mano y bajar, bajan la cabeza y eso hace una presión sobre la muñeca. En la séptima técnica, cuando hay una sujeción por la espalda hacia el cabello, es lo mismo, es coger las manos, coger esa mano, presionarla hacia tu cabeza, girar y generar la presión. Les cuento que me encuentro con Daniela, una aprendiz en defensa personal para mujeres. Hola Daniela, bienvenida al programa de Zona Joven Colombia, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno Daniela, cuéntanos cómo ha sido tu proceso de formación en este tipo de entrenamiento para mujeres. Pues mira que ha sido demasiado importante porque me ha servido para manejar muchas emociones, para liberarme más que todo emocionalmente. Y he aprendido demasiadas cosas, demasiadas técnicas, cómo defendernos en caso de que alguien nos pueda agredir o nos quiera agredir. Me ha servido demasiado para mejorar como persona. Yo llevo entrenando mujeres aproximadamente 5 años, desde que estaba en la policía, en las fuerzas especiales. Con nosotros a las operaciones muchas veces nos acompañaba un grupo de mujeres. Y ellas también hacían labores sociales. Nos vimos en la necesidad de instruirlas en la defensa personal, enfocadas en la TIENSA Cali, que es lo que nos dieron unos instructores de Estados Unidos, que es el manejo de pistolas, cuchillos y bastones. Entonces, cuando yo me retiro de la policía, junto con mi papá, decidimos montar la Academia de Karate y enfocarnos en la defensa personal femenina. Mujeres de Popayán especialmente las invito a que empiecen con los entrenamientos. Bienvenidas en la academia. Síganme en Instagram. El Instagram de la academia, Hato Senshi, ahorita aparece por ahí en el nombrecito. Las va a ayudar mucho. Las invito porque van a aprender a confiar, a subir su autoestima, a confiar en ustedes, en que van a poder hacer cosas que no se creían capaces. Hay mujeres que creen que, ay, no, es que yo soy mujer, yo eso no lo puedo hacer. Sí lo pueden hacer, no van a ir a aprender a lastimar a las personas, van a aprender a defenderse. Van a aprender que ustedes simplemente presionando, haciendo una ligera fuerza, pueden apartar a alguien. Por último, regálale a todos nuestros zoners dos tips importantes en tema de seguridad. Pues dos tips importantes pueden ser que no salgan a la calle con el celular en la mano y no transiten por lugares oscuros o desolados. Vale, muchas gracias Daniela por estar en nuestro programa de Zona Joven Colombia y por regalarnos esta entrevista a todos nuestros sueños. Y ustedes sigan conectados con más notas de Zona Joven Colombia. Este día está cargado de muchísimos invitados y seguimos con más en esta oportunidad. Ahorita estamos con Eliana a mi derecha y con Juliana a mi izquierda porque nos traen una invitación súper, súper chévere, pero primero los saludo. ¿Cómo estás, Eliana? Muy, muy bien, Eric. Muy feliz de estar nuevamente contigo y bueno, por estar aquí compartiendo con todos. Bueno, ustedes ya saben que esta es su casa, su segunda casa. Julián, ¿cómo estás? Bien, súper bien también, muy feliz. Estar acá, venir hoy acá fue muy provechoso para nosotros, entonces muy contento. Claro que sí, como les dije, tienen una invitación súper chévere para todos esos jóvenes artistas que no se pueden perder por nada del mundo. ¿De qué se trata? A ver, ¿quién me dice de qué se trata? Bueno, Zoners, tienen una invitación especialmente de la Fundación Equality Music. Somos una productora musical, la cual brindamos todos los servicios de producción musical. Y ahora estamos desarrollando un proyecto de impacto social para jóvenes entre 13 y 25 años. Para que se presenten, es un concurso de canto que se llama Concurso de Talentos de Verano Urbano 2022, en el que si tienes un talento te puedes presentar y participar. No, genial, y es que muchos artistas tienen ese talento, tienen esa voz maravillosa, pero no tienen la oportunidad de grabar un video. Julián, a ver, ¿de dónde nació esta idea y por qué? Bueno,
Tú lo has dicho, el proceso de producción musical, audiovisual, es un poco complejo, no es barato, no es económico. Entonces, yo creo que de pronto muchos han tenido el sueño de ser artistas, de ser reconocidos, de estar en una tarima, de coger un micrófono y que la gente te siga todo lo que tú haces. Entonces, eso es lo que queremos hacer, como brindarle la oportunidad a esos jóvenes talentosos de aquí del municipio, de la región, para que se presenten y obtengan, pues dentro de los premios está grabar una producción musical, una producción audiovisual, tiene gira de medios, acá estaremos con ustedes en Zona Joven cuando ya estén los ganadores. Entonces eso es lo que queremos hacer, brindarle esa oportunidad al artista de que sea artista, de que grabe, de que tenga su música, de que suene la emisora, de que tenga la oportunidad de hacer gira de medios, de que tenga conciertos. Todo eso es lo que estamos queriendo hacer ahora. No, genial, genial. Ahora sí, si todos los artistas que nos están viendo quieren participar, ¿qué deben hacer? ¿Cómo es el proceso para poderse inscribir? Muy bien, en las redes de la Fundación Equality Music se van a publicar los links. El link va a un formulario de inscripción. Dentro de ese formulario de inscripción se tiene que llenar sus datos y tiene que cargar un video, ¿sí? Aparte de todos los requisitos que pide, que es una foto, y también para menores de edad estamos pidiendo una autorización del adulto para que ellos puedan participar, ¿sí? Tienen que descargar todos los documentos del permiso y de la foto y cargar el video para poder generar la inscripción. La inscripción tiene un costo de 25,000 pesos y puedes también allí consignar el dinero en la cuenta de la fundación y con el recibo también para poder cargar la inscripción debes subir el recibo para completarla. Este video se va a ser publicado en todas las redes sociales de Equality Music, Facebook, Instagram, TikTok y en todos nuestros medios aliados. Obviamente Zona Joven va a estar también transmitiéndolo y vamos a tener la posibilidad de 10 finalistas. Esos 10 finalistas tendrán la posibilidad de tener una gala presencial en la cual vamos a tener unos jurados, se va a premiar la barra brava, se van a traer unos premios bien chéveres. Al final de esta gala se van a escoger tres ganadores, los cuales van a obtener pues el premio mayor, primero, segundo, tercer puesto. Incluso vamos a sonar también en la radio. Santander Estéreo nos dio esa posibilidad como premio de darles 2 meses de sonar en la emisora. Entonces, wow, esto va a estar fantástico. Wow, 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 increíble. Julián, invita a todas las personas que nos están viendo para que desde ya llenen este formulario, donde encuentran ese link, para que no se pierdan esta oportunidad y por solo 25,000 pesos puedan inscribirse, participar y ser uno de los 3 ganadores para que tengan ya ese video musical. Sí, a ver, la fecha de inscripción es el 24 de junio, es después de elecciones. Queremos que pase toda esta bola de información que hay por las elecciones. Y el 24 de junio hasta el 15 de julio son las inscripciones. Los invitamos a todos a que se preparen desde ya, a que escojan bien la canción. Puede ser una canción inédita, puede ser una canción de ustedes o de un cover, el género que ustedes quieran. Ah, no, perdón. No, el género no. El género, eso tenemos que aclararlo, perdón. El género es urbano, reggaetón, pop urbano. Toda esta onda actual que los jóvenes están adoptando es lo que queremos impulsar. Entonces, los invitamos a que escojan bien la canción, que se preparen y que estén pendientes en las redes de Equality Music para que se suscriban cuando salgan las inscripciones. Como lo dice su nombre, Talento de Verano Urbano 2022. Ya saben, a partir del 24 de junio ya va a estar habilitado el link para que todos ustedes ingresen, artistas, también menores de edad, jóvenes, adolescentes, jóvenes también, para que no se pierdan esta oportunidad y pues bueno, tengan su video musical. Eliana, Julián, muchísimas, muchísimas gracias por traernos esta Muchas invitación. Gracias, Eric, por esa invitación. No, a ti por el espacio y a todos los Zoners por estar ahí conectados y bueno, muchas gracias. Bueno, ya saben todos ustedes, para que no se pierdan esta oportunidad. Por ahora los invito a una pequeñísima pausa comerciales, pero no se despeguen porque ya regresamos.
Ve, a vos que te gusta el bochinche, la farándula y la vida de tus artistas, estás en el lugar correcto. Que ni se te ocurra por un minuto cambiar de canal, porque aquí en Zona Joven te lo contamos todo, toditico todo, con pelos y detalles. Nuestra plataforma informativa funciona a las 24 horas. Si tienes un talento o una iniciativa que mostrar, ven, escríbenos. Búscanos como Zona Joven Colombia. No te quedes por fuera a recibir todo nuestro contenido. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube de Zona Joven Colombia para vivir aventuras de viajes, ver entrevistas con famosos, aprender además a crear platillos exquisitos y además ver las cosas positivas de nuestra región y mucho más. No te pierdas nuestras transmisiones en vivo por Facebook Live y el canal CNC. La cita es cada sábado a partir de las 4 de la tarde. No te despegues. En nuestro fanpage de Zona Joven Colombia podrás enterarte de primera mano de todos los datos importantes de nuestra región. Sorpréndete e interactúa con nosotros. Tendencias e información podrás encontrar en nuestro Instagram @zonajoven. Síguenos y no te pierdas de lo mejor del entretenimiento. ¿Quiere miraros detrás de cámaras y cada uno de los objetos de nuestros invitados especiales? No se diga más, nuestra cuenta de TikTok está para que te rías, te sorprendas y te diviertas con cada uno de ellos. Síguenos para que te enteres de todo nuestro contenido. Regresamos con toda la información para que te enteres de los acontecimientos más importantes de la semana en las 3 más de Zona Joven Colombia. Como acabaron de ver el video, la Corporación Universitaria Confacauca Uniconfacauca es una de las mejores universidades de la región. Por eso, a través del siguiente video que vamos a ver a continuación aquí en Zona Joven Colombia, nos hablan un poco sobre esos programas pregrados que tenemos aquí en esta corporación universitaria, pero también esas ventajas que tenemos. Así que para que ustedes no se pierdan las confabecas y todas las demás, y todos los demás beneficios que tenemos, veamos el siguiente video con la directora de la Seccional Norte, Marta Santa María. Veamos. Hola. Hoy estamos nuevamente desde aquí, desde la Corporación Universitaria Confacauca, Uniconfacauca. Les cuento que estamos en inscripciones abiertas. Tenemos nuestro programa de administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial, ingeniería agroambiental e ingeniería de sistemas. Todos aquí en la sede norte, en horario diurno y nocturno. Estamos esperando a cada uno de ustedes para que nos venga a acompañar. Una de las mejores maneras de poder acceder a vivir la experiencia Uniconfacauca es a través de las Confabecas, un beneficio especial que tiene la Caja de Compensación Familiar para sus afiliados, categorías A o B. Aplica para el afiliado o sus beneficiarios, bien sea su esposo, esposa, pareja, compañero permanente o para sus hijos, entre los 15 y 18 años que ya sean bachiller. Para acceder a este beneficio, lo primero que debes hacer es inscribirte aquí en Uniconfacauca en el programa de tu predilección y luego postularte. Las postulaciones van hasta el 25 de junio. Este beneficio te cubre el 100% del valor del semestre. Para el afiliado y su beneficiario, esposo o esposa, no hay límite de edad. Para los demás, los jóvenes, va entre los 15 y los 18 años. Bueno, ya tienes toda la información. ¿Qué esperas? Ven y vive la experiencia Uniconfacauca. La invitación está más que clara. Acércate y vive la experiencia Uniconfacauca aquí en Uniconfacauca.
quiero leerles unos comentarios de las personas que están súper conectadas con nuestro programa. Por acá nos dice Juan Camilo Jiménez: yo quiero ser invisible. Ok, sí, es un poder que muchos quisiéramos tener. Liz Minota nos dice: saludos a todo el set. Me gustaría tener el poder de controlar el tiempo. ¡Wow! Ese está muy bueno. Andrea Mera nos dice: poder de volar para tomar fotos regias desde el cielo. Claro que sí. Ahorita seguimos leyendo muchos más comentarios, porque en este momento queremos saludar a Juan Camilo, que nos está acompañando el día de hoy. Juan Camilo. Y es que, aparte de invisible, me teletransporto también. Ay, yo encantado de estar aquí acompañándolos a ustedes este ratico que falta. Y listo, ahí les dejé la nota de Gaia. Yo quería también tener la oportunidad para felicitarla a ella. Es una caloteña que en tan poco tiempo la ha rompido y que de verdad he tenido la oportunidad de compartir mucho tiempo con ella en coro. Y nada, yo creo que hacía falta este espacio para ella, para que pudiera mostrar su talento. Y es que por eso es una joven, para abrirle las puertas a todos esos jóvenes artistas. Vengan, pero hablando también del tema del día, que yo creo que nos hemos extendido un poquito con los invitados, yo quiero saber cuál sería ese poder que ustedes les gustaría tener. Bueno, la verdad a mí me gustaría tener el poder de leer la mente. Uy, qué miedo. No sé, pero me gustaría tener ese poder. También el de ser invisible. No, todos no. No, todos, ella se cree, mejor dicho. Bueno, entre esos dos me gustaría tener el poder de leer la mente, para leer la mente. La verdad, sin duda alguna, a mí me gustaría teletransportarme, como lo acabaste de decir, Camilo, porque pues digamos que en este momento estoy aquí en Zona Joven, termino el programa y me teletransporto a la playa. A Dubái. Por supuesto. Sí, así que, ¿qué voy a ver de pronto a un familiar? Trin, sin bus, sin trancón, sin tener que hacer fila para coger avión, nada. Simplemente hacer así y estar en el otro lado. Bueno, ¿ustedes se imaginan todos esos poderes aquí en Zona Joven juntos? ¿Se imaginan las fotos de mi Instagram subiendo cantidad de países, cantidad de playas en un solo día en mi cuenta? Bueno, chicos, miren que hablando de superpoderes, queremos contarles que traemos una nota llena de mucha diversión, de mucho entretenimiento y además de mucha importancia para toda la gente amante del cine, ya que nuestra querida y hermosa presentadora Sophie nos trae un excelente tráiler de la película Thor. Así es, este superhéroe del mundo Marvel que siempre lo hemos visto fortachón, pero también con barriguita, ahorita nos va a mostrar un poco sobre esa mujer que lo va a enamorar. Amor y trueno. Que le va a dar vueltas. Amor y trueno. Así que para que ustedes no se pierdan esta gran película, hemos preparado el tráiler. Juan Camilo, ¿qué tal si lo vemos? Vamos de una. Veamos. Hola, Zona, bienvenidos a una nueva sección de Tu Parche Peli. El día de hoy te quiero comentar de una nueva película de la cadena Marvel, la cual se estrena el 7 de julio. Sí, hablo de Thor, Amor y Trueno. En esta nueva aventura, nuestro protagonista desea buscar su paz interior. Sin embargo, reencontrarse con un amor del pasado y un nuevo villano cambian sus planes. Kids, get the popcorn out. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? The old ex-girlfriend. What's it been like? 3-4 years? 8 years, 7 months, and 6 days, give or take. Am I sensing feelings? Well, you're right. The only ones who gods care about is themselves. So this is my vow. All gods will die. I just want to say that was very, very impressive what you did back there. It's just my first bad guy. You never forget your first. You are not like the other gods of Kiln.
because I have something worth fighting for. Let's see who you are. I take off your disguise and flip. Oh, you flip too hard, damn it! Shall we help him? I mean, eventually. Grape. Arma tu parche favorito y anda a ver esta película. Recuerda que para ver más noticias como estas de entretenimiento, puedes buscarnos en Instagram como Zona Joven o también visitar nuestra página web www.zonajovencolombia. ¡Hasta la próxima! Bueno, la verdad, qué excelente película, qué excelente tráiler, ideal para todos esos amantes del cine y además también de los superhéroes, Eric. ¿A ti te gusta? Claro que sí, yo soy fan del mundo Marvel. Cada una de las películas y series que están alojadas también en Disney Plus me las he visto absolutamente todas, porque es como una secuencia, o sea que uno no se puede perder ni una. Así que esta de Amor y Trueno, por supuesto que me la voy a ver. Bueno, a ver. Además que ahí tenemos también una recomendación para que toda la gente que se parche un fin de semana y dice, bueno, ¿qué será? ¿Qué película me veo? Ahí tiene la recomendación de Zona Joven Colombia para que usted se dirija a su camita, pasar un fin de semana muy agradable viéndose esta película. Claro que sí, yo creo que tenemos que armar parche aquí en Zona Joven para ir a verla juntos. De una. Y es que no lo crean, que si ustedes nos siguen en todas las redes sociales, bueno, en Instagram, ahí se dan cuenta que nosotros fuera del programa también nos reunimos, comemos, vamos a cine, paseamos. Esto es una familia, una casa periodística donde habemos jóvenes, adolescentes y la pasamos de lujo. Así es, así que invitemos a nuestros owners para que vayan a las redes sociales, porque yo estoy seguro que a ellos también les gusta el chisme y ahí van a ver una a una de las cosas que realizamos muchos de nosotros. Así que si ustedes quieren encontrar y conocer un poco más sobre todos los presentadores e integrantes de Zona Joven Colombia, ingresen ya mismo a nuestra página web www.zonajovencolombia.com. Ahí van a encontrar la biografía de cada uno de nosotros, las secciones, las redes sociales. Mejor dicho, no hay pérdida. O solamente en Google, escriben Zona Joven Colombia y Google nos quiere tanto que aparecemos de primeritos. Gracias, Sofi, por esta increíble nota. Y pues bueno, o sea, este programa ha sido uno de mis favoritos porque hemos tenido de todos. Tenemos deporte, música y ahorita, justamente por eso les hago este abrebocas, digámoslo así, porque nos venimos con un grupo de baile, Dance Nigga. ¡Wow! ¿A usted les gusta bailar? Claro, por supuesto que sí. Que sí, desde bueno, la capital vallecaucana, ¿con quién venimos, Nicole? La verdad es que Jason y Liz nos traen una magnífica nota. Iniciamos con arte, cerramos nuestro programa con una maravillosa nota llena de mucho arte, llena de baile. Y por supuesto, esta nota la hace Liz y Jason. La academia está centrada en la comuna 14 de Cali, una comuna llena de muchísimo talento. Así que tal, chicos, si vamos a ver esta nota y nos contagiamos de ese baile, nos contagiamos del amor y por supuesto de la cultura vallecaucana. Veamos. Hey, Soners, estamos desde la ciudad de Cali, zona oriente. Así es, Jason, y precisamente tenemos una nota llena de ritmo y cultura. Así que si no se quieren perder nada de lo que viene a continuación, ¡no se despegue! Dance Nigga, una de las escuelas de formación artística de danza urbana que maneja ritmos africanos, jamaiquinos, americanos y latinos de la ciudad de Cali. Ubicada en la comuna 14, zona oriente de la ciudad, en la cual forman adolescentes y niños desde los semilleros hasta categorías de nivel intermedio y avanzado. Y bueno, Soners, estamos aquí con Andrés Bonilla, director y fundador de esta compañía. Andrés, yo te quiero preguntar, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, muy buenas tardes. Quiero comentarles que Dance Nigga es una escuela de formación artística. Surge en el año 2016, en septiembre. Pues surge con un compañero coreógrafo de un grupo que pues se había ya desintegrado. Nos dio como el interés de decir, necesitamos que los jóvenes de nuestro barrio, en ese tiempo pues había un tema de
conflicto, temas de fronteras invisibles. Había un tema bastante delicado aquí en el barrio Las Orquídeas y decidimos nosotros colocar nuestro granito de arena a través del arte, a través de la cultura y a través de nuestro conocimiento. Es así como nace la idea del grupo, de constituir un parche, constituir una serie de bailarines que trabajaran en pro de sumar más jóvenes, más niños y más adolescentes para que ocuparan su tiempo libre y al mismo tiempo pues aprendieran cultura de otros países en cuanto al tema del baile. ¿Por qué Dance Nigga? ¿De dónde salió el nombre? ¿De dónde surgió? Bueno, Dance Nigga surge porque en algún momento nosotros pues nos dimos cuenta que el término Nigga es un concepto que viene de los Estados Unidos. También es un código como interno que utilizaban los afroamericanos en ese entonces. En ese entonces los afroamericanos utilizaban el término nigga para decir vos sos mi pana, vos sos mi amigo, comemos en el mismo plato. Ahí nosotros utilizamos ese concepto del nigga. ¿Qué te motiva a crear ese proyecto? ¿Qué te motiva a seguir apostándole a esta generación, impactándoles como por ejemplo este arte que es el baile y específicamente en este sector de la ciudad? Bueno, a mí me motiva mucho ver los niños, me motiva ver la alegría de ellos, me motiva cuando a veces me van a buscar y me dicen, ve Andrés Bonilla, ¿cuándo empezamos? ¿A qué horas es el ensayo? Tengo un sueño de ser el mejor bailarín, yo quiero bailar al lado de Daddy Yankee, yo quiero bailar al lado de los grandes famosos. Entonces yo quiero como colocarle en algún momento mi granito de arena y poderles decir, listo, esta es una escuela de formación artística, soy el paso cero para que vos tengas en algún momento el sueño. Eso es lo que me motiva. Aquí estamos con Willy Sinisterra, uno de los coreógrafos de Dance Nigga. Cuéntanos un poco de cómo ha sido ese antes y ese después de estar aquí en este grupo de baile. No, pues ese antes y ese después es como esa trayectoria que siempre hemos llevado, venimos desde 2017 luchando con todos, pues, por así decir, y cada año venimos cambiando lo que son las personas, porque cada año es una categoría nueva. Entonces yo soy uno de los que más se ha estado ahí, ¿sí? Entonces siempre cada año vamos cambiando y es un proceso arduo, por así decir, porque usted sabe que, o sea, estamos acostumbrados a las personas que estaban antes y el cambio como que no, como que queda, se impresiona. Pero el cambio como tal no ha sido para mal, sino que ha sido para bien, porque hemos aprendido mucho eso. Bueno, Soners, y aquí estamos con el grupo de danza ¡Liga! Bueno, y por aquí tenemos a Antonella. Ella es una de las integrantes de esta hermosa danza urbana que es Danniga. ¿Cómo te has sentido de ser parte de este grupo tan cultural, tan familiar, tan nutrido que se ve, donde se aporta todo lo que es la cultura? Pues digo que me siento bien porque es algo nuevo, ya que nunca lo había bailado, y pues es algo que en estos momentos me gusta demasiado y le estoy poniendo mucho para ser una de las mejores. Además de toda esa cultura, yo quisiera saber cuáles son esos ritmos en específico que ustedes manejan aquí. Pues aquí manejamos prácticamente todos los ritmos como tal, ¿sí? Pero el fuerte como tal de la academia es el raga y el dancehall, ¿sí? Pero aparte de ellos manejamos lo que es el hip hop, manejamos lo que es el popping, el afrobeat, el crunk, ¿sí? El Loki también lo manejamos. Entonces son unos ritmos que son nuevos para las personas que vienen aquí a ensayar y aprender, ¿sí? Todo lo que hay aquí es un concepto construido desde el 2016. Los colores que nosotros utilizamos tienen un significado. Los bailarines, los logos, todo eso tienen un significado bastante importante para nosotros. Nos encuentran en las redes sociales a través de Dance Nigga Oficial por Twitter, Dance Nigga Oficial por YouTube. Nosotros tenemos una página propia que es dancenigacali.com.co. También nosotros tenemos en Twitter, también aparecemos como Dance Nigga. Y para que nos visiten, para que miren el proceso que nosotros estamos organizando, acá tenemos 4 categorías: base, subbase, aprendices y niños. Tenemos aproximadamente 60 bailarines, tenemos 4 coreógrafos que cada uno tiene una categoría diferente,
y siempre nosotros trabajamos, aparte del movimiento del baile, promover valores esenciales como el respeto, como la tolerancia, como la disciplina. Todos esos son valores esenciales para generar cultura de paz y nosotros le apostamos a que a través de la danza urbana podemos generar cultura de paz en nuestro bello y amado Cali y Comuna 14 y Oriente. A los chicos como tal, lo que les digo es que sigan luchando por lo que quieren y pues eso no es nada fácil, no es nada fácil porque la verdad a todos nos ha costado, por ejemplo, el tiempo, la dedicación, los espacios, entonces es como que darle, hasta aprender lo que ya tenemos. Si usted llega y no le da lo que quiere, no lo va a lograr. Entonces eso. Así es, muchísimas gracias Willy por estar aquí. Él es uno de los coreógrafos de Dance Niggas. Soner. Pero qué movimientos, por Dios. Muchas gracias Jason y Liz por mostrarnos a estos jóvenes tan talentosos a través de Zona Joven Colombia. Y bueno, Juan Camilo, Nicole, como lo bueno no dura tanto, les contamos a todos ustedes, Zoners, que nos están viendo desde todas las partes del mundo, que hemos llegado al final de nuestro programa. Sí, hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero usted, si se perdió alguna de nuestras notas, rápidamente puede ir a nuestro canal de YouTube, a Instagram, a Facebook, también a nuestra página web www.zonajovencolombia.com y allí va a encontrar todas esas notas que tenemos alojadas para que usted no se pierda ni un instante de información. Ni un instante, Juan Camilo. ¿Y qué tal si los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube? Por supuesto, o sea, es que el hecho es que Sean parte de nuestra familia Zoners. Que sean parte de nuestro canal, activen la campana de notificaciones también. Y ahí, sin que ustedes tengan que ir a cada rato a YouTube a mirar si subimos nota, les llega la notificación. Fácil. Facilito para que ustedes vean todas las notas que les traemos de Colombia, de toda América Latina, también desde Europa y cualquier rincón del mundo entero, porque tenemos una variedad de secciones para que ustedes se enteren y aprendan de todo un poquito. Está El Chef, donde mostramos la gastronomía, está Nuestra Tierra, donde les mostramos viajes, está también, Trending. A ver, ¿cuál? Trending, que es de tendencias por el mundo, mejor dicho, de todo. Hay de todo, esto es un magazine de entretenimiento y seguimos vigente gracias a todos ustedes, gracias a todos esos followers, gracias a todos esos suscriptores que a diario nos siguen y se conectan con nuestro programa. Por supuesto que sí, y además, si a usted le gusta el deporte, si usted canta, si usted baila, ya sabe que en este programa le dejamos todas las invitaciones con nuestros invitados que estuvieron hoy. Así que ustedes, gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana y recuerden que esto es Zona Joven Colombia. Chao. Bueno, tranqui, podrás verlo nuevamente los martes y jueves por el canal CNC en Santander de Quilichao o por la app CNC+. Recuerda sintonizarnos a partir de las 5 de la tarde en esto que es Zona Joven Colombia. Toca la campanita de notificaciones para que recibas de primero todo el contenido que preparamos semanalmente para ti. Suscríbete al canal de YouTube y sé parte de esta familia Zona Joven Colombia. Si aún no nos sigues, ¿qué esperas para hacerlo? En nuestra cuenta de Instagram podrás encontrar contenido noticioso, de humor, curiosidades y mucho más. Síguenos en redes sociales como @ZonaJoven.